¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Operaciones vulnerables. Las actividades vulnerables son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes ilícitas, las cuales afectarían a la economía de quienes las realicen sin que el ente económico y la propia autoridad pudieran darse cuenta. Dichas actividades se encuentran reguladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que determina si una persona está obligada o no a cumplir con dicho dispositivo legal al ubicarse en los supuestos normativos. Las principales actividades vulnerables son activos y divisas digitales, compraventa de vehículos, apuestas, desarrollo inmobiliario, artes, joyas y donativos, tarjetas de regalo y prepago, y servicios de comercio exterior y o aduanales. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita indica que a quienes celebren actividades vulnerables deberán de cumplir con ciertas obligaciones como nombrar a un oficial de cumplimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectuar los avisos en tiempo y forma ante la autoridad de manera electrónica, identificar a sus clientes y usuarios, presentar los avisos de las operaciones inusuales, relevantes y o preocupantes, y custodiar, proteger y resguardar información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable. Fuente: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Cuentas Claras. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este programa de consultorio fiscal, en donde, pues bueno, hoy tenemos preparados un programa para ustedes de un tema, pues también muy, muy importante y trascendental en el mundo empresarial, que son las operaciones vulnerables. Tenemos un excelente invitado, un gran profesional, el maestro Carlos Pérez Macías. Carlos, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación y un placer y un honor estar aquí en Consultorio Fiscal. Al contrario, el gusto es nuestro, Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos, pues algo tendrás de conocimiento de este tema, ¿no? De lo que son estas operaciones vulnerables. Es correcto. No, pues sí, la verdad es que ya son muchos años de andar en este bagaje, ya 10 años de esta publicación de esta norma, y pues sí, estamos para aportarles la mayor número de ideas, ¿verdad? Tips en el cumplimiento de esta norma y entendimiento de la misma, ¿por qué no? Claro, sí, fíjate, como tú bien dices, tiene más de 10 años y como que se quedó quieta, ¿no? Como que ahí se quedó, ya se publicó, qué bueno, y ahí se quedó quieta hasta que no vinieron a jalarnos las orejas como país, los organismos internacionales a los que evidentemente pertenecemos. Entonces empieza, pero también empieza de una forma, pues yo creo que pues no tan responsable, no tan planeada, ¿no? De repente empezaron para dar cumplimiento a las dichosas recomendaciones que nos hicieron. Claro. Pero Carlos, antes de entrar en detalles, porque hay muchos puntos de este tema, ¿cómo podrías conceptualizarle o explicarle a todos nuestros amigos que hacen favor de estar con nosotros ahorita, qué son las operaciones vulnerables desde un punto de vista, como en una película yo aprendí una vez que decían, explícalo como si fuera un niño de 5 años, ¿no? ¿Cómo podemos que nuestros televidentes puedan captar, conceptualizar adecuadamente de operaciones vulnerables? Claro, mira, creo que hay que conceptualizar, haciendo un puntito atrás nada más, el margen de la norma. Es una norma de la serie que ha empezado en México de 2010 en adelante de materia preventiva, algo que nuestro sistema legislativo, nosotros como profesionistas no estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos más acostumbrados a la corrección que al margen de prevención. Claro. Esta es una ley que va a tender a ser un carácter preventivo y ahora sí, uniendo a la pregunta que me realizas. Es que nos gusta la adrenalina, cabrón. Sí, nos gusta nos gusta la adrenalina. Sí, sí, sí. MacGyver se queda corto cuando encontramos soluciones, ¿no? Aquí siempre va a ser más fácil, yo lo quiero asemejar en esta explicación lógica que me dices, es como cuando la cuestión médica, algo que tampoco tenemos una cultura preventiva, ¿no? Cuando tú previenes una buena alimentación a partir de cierta edad, cuando tú previenes el bajar consumo de azúcares y demás, pues vas a tener una vida más larga, vas a tener menos gastos seguramente a futuro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Las actividades vulnerables son una serie de actividades económicas que normalmente a las personas que requieren hacer un lavado de
de dinero, ¿no? Que requieren incluir en el sistema económico sus dineros, sus recursos, pues utiliza, ¿no? Normalmente uno, ¿para qué quiere dinero? ¿Para qué lo queremos cualquier claro. ciudadano, seas o no criminal? Pues para tener un mejor coche, para tener una mejor vivienda, ¿estamos de acuerdo? Para ese tipo de cosas principalmente. Bueno, pues eso es lo que determina el Grupo de Acción Financiera Internacional, le ordena a México dentro de esas recomendaciones que mencionas y le dice, a ver, yo te sugiero algunas, pero tú eres libre de implementar adicionalmente otra serie de conductas que tú observes en tu país atendiendo a los peligros que tú tienes, que son operaciones que pueden prestarse a la comisión del delito de lavado de dinero, como son los casinos, ¿no? Como son, sí, la venta de inmuebles, sí, los donativos, los fedatarios públicos, ahora el tema de activos virtuales, que es un tema de moda, ¿no? Los arrendamientos, préstamos, ventas de joyas, obras de arte, traslado y custodia de valores. O sea, son 16 fracciones que cada quien tendrá una cuenta, pero para mí rondan en la realidad esas 16 fracciones, acaban terminando como en 180 posibles claro. actividades vulnerables. Es decir, cuando ya desarrollas, son muchas. ¿Qué es? Actividades que, aunque no nos guste, cuando nosotros las desarrollamos, se asocian al lavado de dinero. O sea, hay que dejar algo muy claro. México está tipificado como uno de los países, yo siempre he dicho, dicen, México es uno de los países que más lava dinero. No, México es uno de los países que más personas que lavan dinero tiene presente. Entonces, claro. a final de cuentas, lo vas a tener vinculado, aunque nosotros siempre queramos decir que nuestros clientes son los más altos del mundo, la realidad es que alguno de ellos sí tendrá un vínculo con algún margen de lavado. Y lo que se pretende, aquí viene un cambio en esta lista. Cuando muchos lo han visto como castigo, de, ah, me dices que soy una actividad vulnerable. No, sí eres una actividad vulnerable, pero lo que te estoy diciendo con esta ley es, mira, cuídate, protégete, claro. porque si a ti te llegan a utilizar, tú vas a tener herramientas simples y sencillas para decirme a mi autoridad que tú cumpliste. O sea, a lo mejor sí fuiste utilizado, pero me vas a ayudar a verificar quién fue el que te utilizó. Claro. Y entonces a veces lo vemos más como una carga administrativa y no como una salida que la autoridad me da a poderle acreditar que yo tuve un buen comportamiento a pesar de que a lo mejor participé en el acto. Claro, y lamentablemente no se le da la trascendencia, la importancia, sobre todo el tema de que no me utilicen para lavar dinero. Y al no darle esa importancia es donde se convierte en eso tedioso, ¿no? Es una carga es una carga administrativa, tengo que invertir en algo que no me va a dejar nada, simplemente es nada más, así lo dicen hasta peyorativamente, pues, estos controlitos ahí nada más para andar informando a la autoridad, ¿no? Para hacer lo que la autoridad quiere y no se tiene una visión certera o de productividad de la empresa en todo esto que ya también viene de lo que son las empresas socialmente responsables, ¿no? Que se vincula con esto de lavado de dinero, en el sentido de que ponen sus controles, ¿no? Para que no los usen y si los usan, detectarlo inmediatamente. Sí, hay un margen, bueno, te decía, esta serie de leyes o de sí, marcos normativos que cada vez hablan más de márgenes de prevención, que sí, como dices, hablan de que hay que tener un manualito. Yo creo que va más allá de un manualito claro. cuando se vincula con ciertos procesos. Hay que entender que si tú no tienes grandes contactos como empresario, no tienes 80, muchos contactos, digamos, a cierto nivel, si tú no tienes esa relación o no tienes un capital o flujo económico para salir como normalmente se sale de problemas en el Estado mexicano, a través de márgenes de corrupción, a través de márgenes de compadrazgo, pues entonces sí tiene que preocuparte el tener estos programas de cumplimiento, como esos, este tema de las empresas socialmente responsables, ¿no? Que es una empresa socialmente responsable, es cómo yo me correlaciono con la sociedad, qué aporto yo como empresa a la sociedad, trabajo, creo producto, cuido el ambiente, ¿me explico? Pero hay una serie de leyes que hay que ir cuidando, ¿no? Que ya son varias, ya no nada más es ley de lavado, ¿no? Tenemos protocolos de responsabilidad penal de la persona jurídica, tenemos temas anticorrupción, el día de ayer ya se publica el portal de, ya estaba, ¿no? La iniciativa, pero bueno, ya estaba publicado, pero faltaba que echaran a andar el portal de programas de integridad para temas anticorrupción, empresas que licitan, protección de datos personales, tema de autorización de licencia ambiental, lavado de dinero, el protocolo, el que más les debería de importar a todos por este mundo fiscal, ¿no? Y en el ámbito uh-huh. fiscal es pues el protocolo de PRODECOM de Tax Compliance. Entonces, ya existe todo ese margen que va cuidando. Entonces, la realidad es que cada vez es, como dicen, ahí viene el lobo. Es como, me acuerdo mucho con estos temas, como la contabilidad electrónica, que decían, ¿eso cuándo va a pasar? Claro. ¿Cuándo vamos a tener contabilidad electrónica? ¿Cuándo el SAT nos va a querer auditar o nos va a revisar electrónicamente? Vean, pues ya. El día de hoy hasta para la declaración, lo que estamos viviendo, claro. ¿no?
todo es un problema. Entonces, para mí el lobo va avisando, y en temas de lavado, sí, México está detenido en la parte de persecución, pero para la autoridad es muy cuantioso obtener beneficios por las multas para los que son incumplidos, ¿no? Eso sí es atractivo para la autoridad. Claro. Y, por ejemplo, hablar de este tema de lo que son estas normas, estas reglas que debe de ventilar el empresario. Pues bueno, la mayoría de las empresas aquí en México, pues tenemos las empresas pymes, ¿no? Uh-huh. Ellos como que dicen, eso es para la gran empresa, ¿no? A la vara de lavado de dinero, y ya se meten. Luego viene a la mente todas las cuestiones de los cárteles y cosas como esas, ¿no? Que tienen que ver con, básicamente, con actos ilícitos, actividades ilícitas. Pero pues no, está presente en muchísimos lugares, ¿no? Desde vender una casa, desde, bueno, muchas operaciones que cotidianamente podemos hacer cualquiera. Entonces, esto está enfocado medularmente a que no nada más es para la empresa, ¿no? Es para cualquiera que pueda hacer algún cierto tipo de actividades respecto a las 17 fracciones, sí, que menciona el artículo 17, ¿no? De la ley. Aquí vale nada más hacer una aclaración, amigos. Cuando hablamos de la ley antilavado, pues bueno, nos referimos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es un nombre bastante, bastante amplio. Entonces, pues lo sintetizamos en lo que es la ley antilavado, ¿no? Para efectos de darnos a entender si hay alguna referencia a la ley, nos estamos refiriendo a esa ley, ¿no? Sí, mira, en mi experiencia hay más multas a personas físicas que realizan actividades vulnerables que a personas morales. La realidad es que la autoridad aquí no es como en lo fiscal, que normalmente es raro encontrar, por ejemplo, una persona física que esté siendo auditada. La verdad es que es menos, siempre es a la persona moral. En ley de lavado, mi experiencia me demarca que estamos más o menos 6-4, es decir, 6 personas físicas por 4 personas morales que están revisando, ¿no? Y ha venido a menos porque, la verdad, al principio iniciamos y te encontramos multas millonarias. Claro. Cuando me dicen, no, hay una multa, me determinó una multa de 1,200,000, te fue muy bien. O sea, hemos visto multas 70 millones, 40 millones, 200 millones en materia. La ley de lavado es un proceso muy rápido y muy sencillo. Que, como bien dices, esto es si realizas la actividad vulnerable en personas físicas, ¿no? A lo mejor arrendamiento, creo que es la actividad que más se sufre en este tema, y venta de inmuebles son de las actividades uh-huh. más pues más trascendentales, digamos, las que tienen, son más cotidianas y más sencillas de revisión para una persona física. Y paralelamente, estas actividades vulnerables, muchos dicen, faltan más, ¿no? Y yo siempre escucho que nos dicen, es que faltaron muchas, faltó el deporte, faltó restaurantes, pero si las que están no, claro, las queremos cumplir, imagínense si quisiéramos ir cumpliendo. Una mecánica que tiene toda esta ley de lavado es, me acuerdo que al principio le decían la ley del chismoso, y sí, porque toda actividad vulnerable, o casi todas las actividades vulnerables, si tú no presentas tu aviso, tienes paralelamente a alguien que te lo va a presentar por ti en algún momento. En venta de inmuebles, el notario es el que te acaba informando, ¿no? En mutuos, el notario es el que te acaba informando, ¿no? Entonces, tienes que empezar a verificar en inmuebles, digo, si hay un inmueble, el intermediario. Simplemente un aviso para la venta de un inmueble, pues lo va a presentar el que construyó, el desarrollador, el que vende, el intermediario y el notario público. O sea, 5 personas para presentar un mismo inmueble sobre un aviso. O sea, alguien te va a acabar revelando. Pero para mí es esta concientización. Un aviso o la ley de lavado le ayuda a la comisión del delito. Hay que ver más allá. Esta ley dice, sí, es la Ley Federal para la Prevención e Identificación, pero el objeto de la norma dice que va a recabar, dice, los sujetos van a recabar elementos útiles para la persecución de los delitos. Claro. Obvio, no estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de narcotráfico, fraude, secuestro, defraudación fiscal, o sea, todos aquellos que generen un recurso de carácter económico principalmente. Pero lo que tienen que entender los sujetos que realizan una actividad vulnerable es que cada vez que yo mando un aviso, entonces yo le estoy diciendo a la autoridad que no tengo una conducta de carácter dolosa, y entonces me quito un elemento en la tipificación del, claro, delito. Oye, avisé, sí había un lavador y te avisé con una alerta de 24 horas, momento de conocimiento. Entonces, la ley de lavado, a través de sus obligaciones y sus avisos, lo que hace es que te quita los elementos que te puedan vincular a ti como sujeto, como empresario, a la actividad del delito de lavado. Entonces hay que entender esa estructuración. No me la dieron por dármela, me la dieron sí para cumplir una serie de tratados internacionales y para que tú tengas elementos de prueba de que tú no te vinculas con el delito. No. ¿Qué pasó por ti? Sí, pero yo te avisé en tiempo, pero aquí están los documentos, ¿de acuerdo? Pero sí lo identifiqué, pero sí no recibí flujos de efectivo. Esa es la importancia que tiene, desde mi perspectiva, la ley de lavado de dinero para el sujeto. No tienen que verlo solamente como una carga administrativa. Señores, vivimos en México y es un país, claro, por desgracia, de producción y consumo de drogas. Sí, y al final del día ese aviso, pues es una obligación que tengo, y no nada más es el tema de
de como decías, ¿no? De andar de chismoso o de realmente cómo oculto para no hacerlo o qué estructuras me imagino hacer dentro de la empresa para que, sí, ven, te hago la operación y no te voy a reportar, ¿no? Pues, sentimos que somos ese tema del chismoso, entonces andamos buscando situaciones que ya hemos visto, agencias de prestigio, de venta de automóviles, que las han clausurado por esas situaciones. Sí, ¿no? Y es que ahí es donde entonces sí entramos al lavado. Ahí es cuando ya nos volvemos partícipes en la comisión de la conducta criminal. Hay que ser muy claro y distinguir una parte, en mi práctica, sustancial de lavado versus la parte fiscal. Siempre decimos lavado no es fiscal, claro. No se puede atender de la misma forma y me voy a explicar en el punto principal. Normalmente los sujetos obligados, obvio la carga se la ha dejado a los amigos contadores, ¿no? Que son los que le han entrado al frente y lo han empezado pues a hacer. Pues es que los contadores nos dejan todo. Sí, es todo lo que salga. Contigo. El contador, esto al contador, ¿a poco no? Sí, pero hay que entender un punto. Yo siempre digo, la ley se llama Ley Federal para la Identificación. Las actividades vulnerables empezamos cada fracción diciendo el umbral de identificación. Uh-huh. La primera obligación del artículo 18 es la identificación y la última es el aviso. Claro. Y lo que más les apura es la presentación del aviso. Eso es un gran error. Y lo quiero dejar muy claro por lo siguiente. Si yo mando un aviso sin identificar, ¿con qué información mandé el aviso? Por supuesto. Y eso es, yo lo he platicado un poco, esa es la parte de, eso es un delito. Dice que el que de manera dolosa altere o modifique información a ser colocada en un aviso. Nos pasa mucho que llegan y dicen, bueno, aquí están mis avisos, sí, y el expediente no es un expediente, no tuve expediente. ¿Y cómo mandaste el aviso? Si no tienes claro. INE, no tienes CURP, no tienes constancia de situación fiscal, no tienes la constancia de beneficiario controlador, ¿cómo te atreviste a decir que no había beneficiario controlador? Se tiene que entender. Sí, pero es que eso es también otra mala práctica que hay que lo quitarse. Pedí el formato y lo llené nada más, ¿no? Es que claro. La mala práctica es que si no la multa es muy alta, claro, y el llenarlo sin tener expediente, te vincula a la comisión del delito. Entonces, claro. Hay que hacer esa mecánica en leyes de lavado. Hay mucho por trabajar y también que dejar algo claro, falta mucho por regular. Estamos sorprendidos con la carga administrativa que hay. La realidad es que México está atrasado en las obligaciones que tendría que tener un sujeto obligado. Ejemplo, te pide por GAFI, ya nos dijeron, señores, tienen que tener matrices de riesgo y enfoque basado en riesgo los sujetos obligados, ¿no? Un monstruo que hay que elaborar. Dos, tienes que tener un sistema automatizado, nada de que lo haces en Excel, no, un sistema de automatización de verificación de listas, un sistema de verificación de listas, un responsable encargado de cumplimiento certificado obligatorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Como el día que hoy lo tenemos voluntario. Entonces, viene una carga administrativa que yo creo que ahí sí el SAD, así como siempre le decimos al SAD, a la UIF, que son aquí lo ha contenido y lo ha aguantado porque yo creo que sí prevé que eso es algo que no va a cumplirían, ¿no?, los sujetos. Por supuesto, y Carlos, todo esto, que es evidentemente sí es una carga administrativa porque hay que establecer los controles, pero de repente también nos hemos encontrado, me imagino que te ha tocado en la vida profesional, que la Unidad de Inteligencia Financiera le manda un aviso a un contribuyente que no tiene esa empresa, no tiene una empresota, tiene una empresa pequeña o a lo mejor tuvo una operación que llamó la atención de la venta de algo, porque también hay que tomar en cuenta que pues, hay muchos Méxicos. Claro. Hay muchos Méxicos y todavía hay muchos lugares en donde hay operaciones de grandes cuantías y de pocas cuantías que son en efectivo y porque a lo mejor estamos en una zona rural y pues no hay sistema financiero. Entonces las operaciones se llegan a ser en efectivo y de algunas por ahí se rescata así rapidito un señor lamentablemente muere su esposa, tiene dos hijas, tiene dos casas y dice bueno pues una para cada de mis hijas, pues ya ves que el señor se empieza a sentir que se va a morir, vende una, pero una de sus hijas vive en Francia, le dice ¿cuál quieres? Una de ellas le dice yo, que mi hermana que vive en México escoja y la otra, yo ya no regreso a México. Y pues el señor vende la casa que quedó. Entonces, cuando la vende, le dan una parte en efectivo y una parte se la pagan con transferencia. Este señor, el dinero que tenía en efectivo, pues lo bancariza y de repente le llega el aviso de que hay, después manda ya los euros, los transforma en euros, busca el mejor banco, mejor precio y cuando lo manda, allá tipifican que hay una operación de lavado de dinero. Y eso es muy común. Y estoy hablando de una persona que tuvo su vida, todo el tiempo estuvo en como empleado y fue en sus ahorros que fue haciendo sus casitas, su patrimonio. Y de repente esto, de veras, hasta cayó enfermo el señor, ya un señor de respetable edad y de esos señores de antaño muy, muy rectos, ¿no? Se sentía que ya se sentía hasta las rejas, ¿no?
Sí, creo que esto va muy también de la mano con lo que se parte en la parte fiscal, y es que las autoridades administrativas, como es la Unidad de Inteligencia Financiera, no tienen la misma conceptualización de lo que es un indicio respecto de lo que es el indicio, por ejemplo, para el proceso penal, ¿no? Mm. El indicio debe ser un elemento que se conjugue de dos circunstancias, un hecho y una presunción, y tienen que vincularse, es decir, hubo flujo de efectivo y hay una presunción. La presunción es que el recurso proviene de procedencia ilícita. Pero si yo acredito con la escritura, en este caso, que hay una venta de un inmueble, entonces ya la presunción deja de existir. Al no existir la presunción, queda un hecho, pero el hecho no por sí mismo no configura un margen indiciario. El problema, como tú dices, es un tema de carácter cultural. Muchas veces, ¿cuántas no vendemos casas o vendemos inmuebles y ahí luego la escrituramos? Uh-huh. Y lo empiezas a dejar ahí. Y entonces el problema sí es un carácter cultural, creo yo, de los márgenes de legalidad. Queremos que la ley o que la norma se actualicen a la cultura del Estado, pero la cultura del Estado está fuera del margen de toda proporción legal. Atendamos al porqué. Recordemos que cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto se publica todo lo que va a ser el margen de inclusión financiera, recuerden que se tiene previsto que para 2025 la utilización de la moneda tenía que haber disminuido a un 15%. Uh-huh. Y si se dan cuenta de lo que está pasando, ya no hay cambio, ¿no? La gente no tiene cambio porque vamos a la baja en los márgenes de inclusión financiera. Sí hay un abuso, lo quiero dejar muy claro, en que todo el día de hoy es una lista negra, en que todo el día de hoy te voy a incorporar a una serie de elementos, pero quiero que observen también algo. Y estarás de acuerdo conmigo, Miguel. Como los litigios se han ido profesionalizando, como también para el SAT es complicarle ganarle a los contribuyentes o a las autoridades, ¿qué es lo que empiezan a usar como mecánica, como mecánica para poder ganar los juicios? El deber ser, la formalidad. Dices, ah, sí, claro, en la parte técnica legal me vas a ganar. En lo que no me vas a ganar es en la forma. ¿Por qué? Porque no tienes contratos, porque no escrituras, porque quieres, te pones lo comercial versus la parte legal. Y entonces, la materialidad saben, es eso. Saben de dónde cojeamos, ¿no? La saben materialidad, no, si estamos de acuerdo, es eso, Miguel, que pégale a la forma. Claro. Pégale a que no tienen contratos, a que no hacen un sistema de proyección. Claro. Pégale a todo eso. Es eso lo que empieza a pasar, y entonces hay que quieren implementar a nivel global un sistema unificado, hay que dejarlo muy claro, que es principalmente los sistemas de la common law, y nosotros somos un sistema jurídico germánico románico, que nosotros nos basamos en otra serie de elementos. Entonces es muy complicado ese margen de implementación en doble característica, porque quieren que tengamos un pensamiento anglosajón cuando claro. De nosotros es totalmente distinto, diferente. Eso es, y va a pasar por mucho que nos quejemos, por mucho que peleemos, por un sistema unificado global de una economía en la cual ellos puedan tener siempre el margen o control. Vean el Tecmec, ¿no? El Tecmec es eso, a final de cuentas. Y por ejemplo, aquí en lo que comentas, pues también un llamado a todos los desarrolladores en este sentido, porque, por ejemplo, te acordarás del justo a tiempo, ¿no? Que muy bueno y se implementó y nomás no funciona, justamente por lo que estás comentando, ¿no? Viene de una cultura diferente el operarlo, ¿no? Nada, bueno, su estructura, su diseño y todo, y la operación lo traes aquí a México. Cuando tenemos una cultura diferente, pues no funciona, ¿no? Incluso los grandes softwares contables y eso tampoco, ¿no? Digo, serán carísimos, si no, pues ser carísimos, sí son buenos, pero funcionan bajo otra cultura, y es lo que tenemos aquí ahorita con el tema de lavado, y ahí, bueno, de lo que es el lavado de dinero, y ahí es donde, pues bueno, yo lo he pensado, ¿no? Ahí es donde hay esa invitación a esos desarrolladores que hagan los que hagan los sistemas y todo eso a los modelos de la idiosincrasia de negocio en base aquí a México, ¿no? Tú lo comentabas, o sea, los contratos, ¿dónde están? Oye, págale, mándame la mercancía, y estamos hablando de empresas que tienen bastante, de muy buen tamaño, y así se manejan. Cuando viene el doctor y toca la puerta, híjole, y el contrato, híjole, y aquello, y aparte ni el expediente se puede tener adecuadamente establecido. Entonces es donde, no sé si la palabra correcta, Carlos, sea donde el Estado está abusando de que sabe que carecemos, sabe de dónde cojeamos, ¿no? En términos generales, en el sector empresarial, carecemos mucho de no tener esos controles administrativos. Los vemos como tipo basura, nos vamos más al tipo al negocio, ¿no? Que vea la utilidad, que venga para acá. Nos preocupamos mucho por eso, y la parte administrativa de justificación, donde vamos a probar eso ya que llegó para quedarse también. Siempre ha existido, ¿no? Lo que es la materialidad, o sea, que sea real. Pero ahora, ya que está legislado, bueno, ya toma otro matiz. Y también el tema de razón de negocio, que va vinculado con esa demostración, ¿no? Son justos de la mano. Materialidad, razón de negocio y sostenibilidad van de la mano. Nada más que ahorita que decía lo de los dos Méxicos, también tienes razón. Tenemos un México de los empresarios
longevos de los empresarios a la vieja usanza y tenemos los nuevos jóvenes con sus nuevos sistemas que también el marco normativo para estos presiona mucho y para estos no ha avanzado. Claro. ¿No? Entonces tenemos una estructuración económica que por eso tenemos los márgenes y problemáticas existentes y lo podemos ver reflejado ese marco económico en los tipos de carreras. Digo, que estamos aquí en la UNAM, ¿no? Contabilidad es algo, por ejemplo, derecho, que viene a baja, vienen a las bajas ciertas carreras. ¿Qué viene? Sistemas, ingeniería en sistemas de datos, toda esta parte de sistemas de desarrollo. Pero no podemos dejar sin un lado esta parte. El sistema jurídico mexicano no tiene un margen de avance. Y cuando lo tiene, esta es una ley en avanzada. Esta es una ley que nos han chuleado mucho a nivel Centroamérica, Sudamérica y demás, porque dicen, ¡ay, qué buen avance! Y nosotros estamos contenidos, ¿no? La parte de ley de lavado tiene que ser, sí vista, reitero, tenemos que entender el problema social y el fenómeno social que es el día de hoy, el lavado de dinero y todos los sectores que afecta. Perdón, pero el dinero, el lavado de dinero ayuda mucho a las empresas. Eso creo que está listo. Económicamente, no quiero decir con esto que se lave, pero que hay que ser claros. En el año 2017 se dijo que el mayor tercer empleador de México es la delincuencia organizada. Imagínense el posicionamiento que tiene. Entonces, cuando tú volteas y ves los problemas que tenemos a razón de lavado, ¿no? El quinto país con mayor margen de violencia, dentro de los 50 principales municipios violentos, México tiene 17 y dentro de los primeros 10 tenemos 6 municipios de los más violentos a nivel mundial. Entonces, ¿qué es? El fenómeno activo del lavado de dinero. O sea que sí tenemos buenos lugares, ¿no? Como siempre digo, pero somos el 138 en lectura. No podemos ganar todos, ¿no? Tenemos que tener más. Yo creo que también aquí, amigos, hay que tener... es algo que también me gustaría preguntarte después de nuestra pausa, Carlos. ¿Cuál es el alcance y la conceptualización que tenemos hoy de lo que se tomó desde, ya sabes, ¿no? Desde el Al Capone, que le llamaron el tema del lavado de dinero, de ese concepto? ¿Cuál es porque ese concepto ha cambiado, del que traíamos al que tenemos ahorita ha cambiado, y a ese cuenta así como lo que es el brazo de la ley, ¿no? ¿Cuál es ahora el brazo de ese concepto del lavado de dinero que toca ya a mucho más actividades, mucho más operaciones, y no nada más vinculado con los negocios, sino operaciones que pueden ser eventuales para alguna familia, no para algún gobernado, que de repente, bueno, no de repente, se vincula con eso y no lo contemplamos, no lo tenemos previsto medularmente con el tema de inmuebles, ¿no? Correcto. En el tema de la compraventa o a veces que se da, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de operar inmuebles, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando del tema de lo que son operaciones vulnerables con el maestro Carlos Pérez. Muy bien, pues ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias por continuar en este su programa de Consultorio Fiscal. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de Facebook, ¿sí? A Andrés Molina, Diego Olvera, Chávez Fernando, Silvia Lin, Elizabeth Arizbe, Azael Anguiano. Muchísimas gracias, María Ramos Díaz. Fíjate que María Ramos Díaz nos hace una pregunta, también Eduardo Trejo. Muchas gracias por estar con a todos ustedes acompañándonos a través de Facebook. María Ramos hace una pregunta. Dice, buen día. En arrendamiento de inmuebles, ¿cuándo hay un administrador del inmueble? ¿Quién tiene que cumplir con la obligación de presentar la declaración de operaciones vulnerables? Bueno, ahí vamos a poner el primer punto. Es siempre el arrendador, ¿no? Aunque yo te lo dé en administración, no. El arrendador es el que tiene que presentar siempre su aviso de lavado de dinero, ¿no? Es él tendrá que mandar, siempre y cuando llegue al umbral, él tendrá que presentarlo. Nadie lo releva de esa obligación, es él. En el caso de las arrendadoras, ya sean arrendadoras profesionales o arrendadoras de inmuebles, ellos caen en fracción onceava. Él presentará, la arrendadora deberá presentar el aviso en prestación de servicios profesionales si encuadra en el supuesto, me explico, que normalmente va a caer, y él presentaría un aviso por el inmueble que ayuda a arrendar en prestación de servicios, pero el arrendador tendrá que presentarlo en términos de fracción quinceava, siempre. Nadie le quita esa obligación. Claro, muy bien. Ahorita que mencionabas y ya varias veces algo muy importante en la ley, es los umbrales, ¿no? A veces pareciera como la puerta, cruzo la puerta, cosas como esas. Bueno, no todos nuestros amigos televidentes pues están muy familiarizados con estos conceptos. Uh-huh. ¿Nos puede hacer alguna precisión respecto de esto de los umbrales, Carlos? Sí, en el término de las actividades vulnerables, la ley determinó
que obvio lo que interesan para efectos de lavado son algunas actividades económicas o las actividades económicas cuando llegan a cierta cantidad. El caso del arrendamiento, permítame redondearlo para este ejercicio, dice que todos los arrendamientos que en un mes calendario, es decir, que la renta mensual llegue, permítame decirlo, a 166 mil pesos, pesitos más, pesitos menos, de 166 en adelante, o 1.605 UMAS, que es la realidad, porque todos los umbrales están dados en UMAS, 1.605 UMAS en adelante, tendrás que identificar a tu sujeto obligado, digo, a tu cliente usuario, y cuando el arrendamiento llegue a 3.210 UMAS, que es algo así como 333 mil pesos para este año, tendrás que presentarle el aviso, ¿de acuerdo? En arrendamiento hay otro proceso que es de acumulación. Dice la ley que cuando llegues en un periodo de 6 meses al umbral, o sea, ojo, nada más se suman las que identifican. Yo siempre lo pongo en fichas. Si yo tengo un cúmulo de fichas y me dicen, a ver, solo identificas o solo van a ser identificables las que tengan verdes y negras, ¿no? Las verdes y negras se van a identificar. Las negras se van a avisar de manera directa. Ajá. Y las verdes tienes que ir juntando de 6 en 6, por decirlo de alguna forma. Oye, yo tengo amarillas, pero como tengo muchas amarillas, son más que las verdes. No, las amarillas no se suman, no se acumulan. Claro. Solamente acumulas aquello que es verde, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Entonces, todas las rentas. Oye, yo rento distintos inmuebles. Rento un inmueble de 200 mil pesos, identificas. Rento un inmueble de 8 mil pesos, ese no. Oye, rento un inmueble de 170 mil, tú también sí. Oye, tengo uno de 165,999, ese no. Entonces, hay que aprender a hacer ese margen de acumulación, que es de los temas, digamos, puntos más finos en margen de ley, ¿no? Y entonces, digo, retomando el tema de umbrales, cada actividad económica tiene distintos umbrales. Hay que ser preciso en varios puntos. Hay actividades económicas que se identifican desde un centavo. Préstamos, ¿no? Venta de inmuebles, por ejemplo, son de las que se identifican a partir de un centavo y tienen un umbral de presentación. Hay otras que tienen umbrales altos, arrendamiento 1.605 UMAS, 3.210 para el aviso, igual que donativos, por ejemplo. Y hay algunas que atienden a un supuesto jurídico normativo, es decir, a una tipicidad, como la prestación de servicios profesionales. La prestación de servicios profesionales se identifica cuando tú haces una prestación de servicio profesional de manera independiente, sin que medie relación laboral, en las que se prepare, ¿no?, o realices por cuenta y nombre de un cliente. Claro. Esa es la actividad vulnerable. Y quiero dejar muy claro a nuestros amigos contadores que nos siguen y demás, porque abogados y todos los que nos escuchan, porque normalmente el cliente o nosotros decimos, es que fíjate que llevo a cabo administración y recursos de valores, ¿soy actividad vulnerable? No. Primero, claro, porque esa no es la actividad vulnerable. La actividad vulnerable es prestación de servicios profesionales de manera independiente en los que se realice una actividad. Ah, ¿cuál es la actividad? Administrar recursos y valores. Pero es como que yo digo, si dijéramos, se van a juntar en esta fila todos los que se llamen Carlos Pérez y bien vengo y me dices, pero tú te llamas Juan Pérez. Ah, pero soy Pérez. Pero yo no estoy preguntando por los Pérez. Yo estoy preguntando por los Carlos Pérez. Y aquí lo que pasa en prestación de servicios profesionales, tema REPSE, vinculando, ¿no? Como sale la WIF y dice, aquí dejo la plantilla para que ellos que lleven a cabo sistema REPSE, que administran recursos, el criterio general es todo REPSE es actividad vulnerable. Y no es cierto. Claro. Hay muchos REPSE que no por eso son actividad vulnerable. Y, por ejemplo, algo que hemos encontrado en la práctica, aunque ya me salió un poquito, es, muchos me dicen, es que ya me dieron de alta también actividad vulnerable. Y no te das cuenta que cuando entras a actividad vulnerable, de que terminaste indirectamente que tú haces actividad vulnerable desde hace 5 años. Claro. Y entonces vas atrasado 5 años. Entonces hay que tener un doble cuidado, por ejemplo, en temas como prestación de servicios con temas REPSE, ¿no? De hecho, hubo una facilidad para actualizarse, ¿no? Es correcto, pero vuelvo al punto. El criterio, el mal criterio es, cuando tú le consultas a la UIF, tío, porque hemos presentado muchas consultas para clientes, dice, a mí me da igual si tú eres REPSE o no. O sea, yo dejé un capítulo donde dije, algunos REPSE se pueden asemejar a ser una actividad vulnerable. Más no dije que todos los REPSE son una actividad vulnerable. Entonces ahí conlleva un análisis, la sugerencia es una consulta, diciéndole, WIF, esta es mi actividad de REPSE, se encuadra, y ya la propia WIF te va a decir, no eres una actividad vulnerable, y entonces pues ya te ahorras una serie de problemáticas ahora también en ley de lavado, te puede decir que sí lo eres, ¿no? Sí, en este caso sí hay que hacer un lado Radio Pasillo, ¿no? Sí. O las cuestiones que ya de, híjole, pues sin razón y sin nada, se tipifica, o a veces el tema en algunos casos funciona, en algunos no. Mira, más vale. Sí. Más vale que lo hagas, más vale que esto, como así, como que tipo el tema cúrate en salud, ¿no? Y la verdad, no, hay que ser muy precisos, hay que hacer un buen análisis y en dado caso, pues una consulta, ¿no? Sí. Para ver si lo soy o no lo soy. Y también esto de los umbrales, Carlos, a veces como que
lo tomamos de forma, es que es mi límite, de aquí para acá, ¿no? En la compra de un automóvil, en la venta de un inmueble, puedes hasta tal monto. Que hay cuestiones de hasta cierto punto lógica de por qué hasta sí, hasta eso no. ¿Cuál es el peligro, el riesgo que tengo yo de, por ejemplo, de hacer operaciones continuas, constantes, y siempre estar en la rayita de los límites, ¿no? Casualmente, siempre estoy en el límite, en el límite, en el límite, en el límite. ¿O por qué la razón de establecer esos umbrales, ¿no? Sí. Porque a veces como que no lo tomamos con la responsabilidad que debe de ser. Lo vemos como que nada más es un límite y hasta ahí, y todo lo demás puede ser diferente, ¿no? Sí, es correcto. Mira, cuando viene la exposición de motivos, ataca tres puntos principales. Uno de ellos es el manejo de recursos en efectivo, o el manejo de recursos para la adquisición de bienes de alto valor por parte de grupos delincuenciales. Entonces, obvio, no le interesa, o en un error, perdón que lo diga, pero en un error, se considera que solamente los delincuentes van a comprar inmuebles que cuesten millones de pesos, lo cual, claro, es un gran error. Yo tengo diversa clientela en el norte del país y muchas veces, no digo que sean delincuentes, pero alguna práctica muy común es que allá hay terrenos muy grandes a costos muy bajos. Te voy a decir un ejemplo. Una casa, en el norte del país, en Coahuila, en la parte fronteriza, un terreno de 250 metros cuadrados tiene más o menos un valor de 138 mil pesos, que es la realidad, es muy económico con ya una construcción. ¿Qué es lo que hago? Compro 5, 6, 7, 8 casas, 10 casas, ¿me explico? Y unifico los predios y construyo sobre un terreno, sobre... Imagínate tener cinco, pues ya son 1,000 metros cuadrados, uh-huh. Ya te quedó una casota por $1,000,000, dices, claro, pues me combino mucho más. Entonces, es erróneo pensar que solamente los bienes de alto valor tienen una vinculación directa con lavado, pero para eso es que se da. De hecho, por eso es que surge el capítulo 4 de la ley, que es restricción de efectivo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender mucho lo que tú me acabas de preguntar. Muchas veces vinculamos que capítulo 3 y capítulo 4 es lo mismo, y no es así. Me explico. La ley de lavado tiene un capítulo primero, que son disposiciones preliminares. Claro. Una disposición preliminar es todo aquello que tengo que conocer previo al análisis de la ley o al conocimiento de la ley. Es decir, que en este capítulo no hay reglas generales como en IVA, como en renta. Claro. No tenemos un capítulo general. Este es conocimientos previos. Capítulo 2, que es de autoridades. Un capítulo 3, actividades vulnerables. Y entonces, ¿qué empezamos? Cada capítulo tiene que tener sujetos obligados y obligaciones. Entonces, en capítulo 3 es para actividades vulnerables, pero el capítulo 4, que es restricción de efectivo, es para cualquiera. Dice, queda prohibido dar o recibir, es una obligación doble, o sea, queda prohibido que yo te pague el vehículo y que tú me pagues el vehículo, uh-huh, ajá, con determinados umbrales o flujos de efectivo. Oye, pero eso es para actividades vulnerables, dice, en las siguientes actividades. Y entonces, bajo ese entendido, yo los invito a hacer una fracción segunda del artículo 32. La transmisión de derechos reales sobre vehículos nuevos, usados, automotores... Ta, ta, ta. Oye, esa es fracción octava de 17. No, la fracción octava del artículo 17 dice la comercialización de vehículos. Una cosa, comercialización habitualmente, claro, compro para vender. Aquí es con que vendas uno. Venta de inmuebles. Fracción primera del 32 dice la transmisión de derechos o constitución de derechos sobre bienes inmuebles. ¿Qué tiene que ver con la prestación habitual o profesional de servicios de construcción? ¿No? Entonces, no entendemos que ese hay un margen de restricción. Si yo, nosotros, vendió su coche, sí, tímbralo, pero me lo pagaron en efectivo, me dieron $500,000 en efectivo, tímbralo. Así lo timbro y luego la autoridad se está enterando que yo estoy cobrando por encima del umbral y la multa es muy alta, ¿no? De 10,000 a 65,000 UMAS, ¿no? Entonces... Claro. Es por eso que se da esta parte de umbrales en primera, porque se piensa que solamente son los inmuebles de alto valor, cuando en realidad creo que tendrían que ser todos. Porque yo no le veo sentido, en mi perspectiva, yo no le veo sentido a que por qué un umbral económico, me explico, que aparte, claro, no hay un razonamiento de por qué una casa que sea mayor a 800,000 pesos, porque en la realidad, yo sé que muchos me pueden decir aquí en Ciudad de México, hay una casa de 800,000 pesos, cualquiera acá si está arriba de 800,000 pesos, aquí. Claro. Aquí, pero sí, en las entidades federativas, vayan a Mérida con 800,000 pesos, compras una casotota. Una casotota o un terreno totote. Entonces, muchas veces nos quedamos al margen de la ciudad. Los vehículos arriba de 300,000 pesos, más o menos, 333,000 pesos. Dices, pues es que ya cualquier vehículo está arriba de 333,000 pesos. O sea, ya son pocos los umbrales. No tienen un sistema económico real de actualización del porqué. Entonces,
reitero, se ha buscado, ¿no? Que se piensa que el de crimen organizado solamente trae Mercedes-Benz, trae BMW, y cuando tú ves en qué asaltan, asaltan en motos itálica, asaltan en coches chiquitos, o sea, entonces dices, es falso, ¿no? O vienen de robo, XY. Entonces hay que entender que no solamente se vincula con el tema de narcotráfico y delincuencia. Hay mucho crimen de cuello blanco, hay mucho fraude, hay el tema de defraudación fiscal. Yo no soy partidario, lo quiero dejar claro, de que la defraudación fiscal es un delito precedente de lavado de dinero. Pero sí entiendo, en la primera ronda de evaluación mutua de Gafi dijeron, y se hizo un consenso con los principales despachos a nivel mundial y dijeron no, pero sí algo que concentraron es que lo fiscal es lo que me apertura todo. Claro, o sea, lo fiscal me apertura toda la información. Por eso es que se determina, pero se busca toda esa serie de comisiones de delito y los umbrales es el día de hoy pues la prueba, la parte reina, ¿no? Es lo que marca si eres o no obligado a la ley de lavado, ¿no? Sí, y la materia fiscal vinculada con los servicios va más enfocado al enriquecimiento ilícito, ¿no? Desde el punto de vista de que pues, estás cobrando en efectivo y no hay una declaración de ello, ¿no? Hay que preguntarle a Ceballos y a otros más, ¿no? Pero fíjate que hay un tema. Esta ley de lavado, también un punto que difiero y lo dejo abierto para la audiencia, para los que nos escuchen. Siempre se ha dicho que esta ley, dos temas. Uno, que esta ley solamente, a diferencia del sistema financiero, solamente identifica al cliente, pero no lo conoce. Uh-huh. Desde mi perspectiva es un error. Cuando tú ves alertas de 24 horas, sobre todo los que tienen relación de negocio, una relación cotidiana, continua, arrendamiento, préstamos, plazos, ventas a plazos, ese tipo de cosas, hay alertas de 24 horas que te dicen que, por ejemplo, en donativos. El donativo, usted tiene que saber el nivel de recursos, el nivel de ingresos de su donante. ¿Quién le pregunta el nivel de ingresos? Si es una alerta 24 horas, cuando el nivel de ingresos no es proporcional, dices, oye, tienes que saber el número de elementos declarados. Imagínate, como prestadores de servicios, fracción onceava, oye, el nivel de ingresos es proporcional a la actividad que se va a realizar. Tu cliente o tu empresa siempre está declarada en pérdida, pero vas a llevar a cabo una fusión donde vas a adquirir una serie de inmuebles, ta, ta, ta. ¿Es lógica? Entonces nosotros tendríamos que mandar una alerta de 24 horas si nos damos en supuestos. Entonces, para mí sí hay un margen de conocimiento del cliente que nada más que alertas de 24 horas es como letra muerta, como al principio decíamos, pero ojo que en algún momento va a dar lata. Cada seis meses se emiten los avisos, los informes sectoriales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, solamente los ve quien realiza actividad vulnerable en su portal, y últimamente en el último año han señalado que no hay alertas de 24 horas o que la alerta está mal presentada o que debió ser una alerta de 24 horas. Al rato van a empezar a... Ya van por alertas de 24 horas, ese es uno. Dos, la ley de lavado de dinero siempre ha dicho es una ley administrativa, cosa que difiero, y la Corte en la sentencia de 2021 dijo es una ley de carácter penal, pero se atiende de manera administrativa por la política criminal del Estado. La política criminal del Estado tiene una parte preventiva y una parte persecutoria. La parte preventiva le corresponde al administrativo y es para que, como esos delitos que cuida son tan gravosos, tiene que cuidar. Entonces, no pensar que la ley de lavado solamente es administrativa y es cumplir numeritos, ¿no? Entonces, esos dos elementos tienen un cambio sustancial en cómo querer ver la ley de lavado. La ley de lavado no solamente es mandar avisos por mandar avisos. Es identifico, dice el objeto, como dije hace rato, es capto información que sirva para la persecución de... Y no dice del delito de lavado, dice de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, todo aquel que pueda generar... Pues digo, si piensas que nada más es por narcotráfico, por secuestro, no. Tienes que entender que puede haber un sinnúmero. Yo en ese sentido, como contador, ¿qué te puedo decir? Como contador, sí coincido contigo que es una ley administrativa, pero con ese detallito, con esa cereza de que es punitiva, ¿no? Entonces, donde todo mundo empezamos a respetar o a tener ese temor de la ley y nos generamos de que es penal totalmente. Ajá. Pues no, te sanciona por no cumplir para esa persecución, ¿no? Por no cumplir y por no protegerte, no cumplir, no avisar, o sea, todo eso es donde viene la parte punitiva, desde donde te sanciona la ley. Ajá. Pero por no estar de chismoso, ¿no? Dicho coloquialmente. Entonces, mira, hay también otra pregunta. Rocío Hernández, muchas gracias. También saludo a Alberto Fuentes, Limber Cruz, muchas gracias, Diego Olvera, por estar con nosotros en el programa. Bien, dice, buenos días, maestro. En el caso de la venta de una casa habitación que fue vendida en copropiedad y excede del monto exento para no declarar, dice, ¿los propietarios tendrán la obligación de presentar aviso o el notario lo hace?
Gracias. Igual, la misma respuesta es en copropiedad. De hecho, los invito a verificar en preguntas frecuentes en el portal de lavado. Todo aquello que se venda en copropiedad, cada uno debe presentar el aviso. Reitero, aquí habría que ver si lo hacen de manera constante o si es la primera en venta. Claro. Si fue una sola venta, fue mi casa, habitación y no vendo más casas, pues no estoy en el supuesto, ¿me explico? Si me dedico a vender en copropiedad diversos inmuebles, bueno, a lo mejor ahí sí. En este caso, si solamente es una casa la que vendieron en copropiedad y no hay más que vender, no se vendió nada más, técnicamente ellos no tendrían que ser sujetos a la ley de lavado. Y reitero, en lavado de dinero nadie suplanta al sujeto obligado. Los notarios, ellos mandan su aviso, pero no lo mandan por cuenta de los vendedores. Eso ya no es como la parte fiscal, claro, que a veces veíamos. Alguna vez me tocó hasta un tema de golpes en un colegio de que estaba el notario y el desarrollador, y el notario le había aseverado que no tenía que mandar avisos porque él los mandaba por él, y eso no era verdad. Claro. Y llegó una multa muy alta, y aclaramos esta pregunta. Pero aquí hay que dejar claro, cuando tú vendes, nadie va a presentar el aviso por ti. En copropiedades, señores, si yo arriendo en copropiedad, todos los copropietarios deben de presentar el aviso. Oye, pero tenemos copropiedad empresarial. Eso es para efecto fiscal. Él, sí, en efecto fiscal, el representante presenta el aviso. Pero si no tienes en el inmueble señalado quién es el representante, cada uno tiene que presentar su aviso, igual en inmuebles, ¿no? Entonces, aquí nadie suplanta el aviso que tiene que presentar otro. Y lo llevamos igual al tema de arrendamiento, cuando hay una copropiedad y el inmueble se está arrendando. Y ahí, híjole, de repente... Hay nada más señalar que en arrendamiento solamente pones la parte que a ti te corresponde. Claro. Oye, rentamos en 300,000 pesos y a mí me tocan 20,000 pesos. Tú pones 20, pero no llego al umbral. Es por la operación, claro, no por la parte que a ti te corresponde. Es correcto. Fíjate que ese tipo de cuestiones son bien complicadas, que de repente los entiendan. Y a lo mejor llega alguien que le dice, no, estás mal, no es cierto, porque no estás en el umbral. Entonces ya escuchaste lo que querías escuchar y no lo haces. El tema es a la poste, cuando te venga el aviso, o algunos sí, algunos no lo hacen, y sobre todo cuando también tu cliente es una empresa que puede ser importante, que te está rentando el inmueble, y a través de ellos te llega el tema, ¿no? Ese es un punto importante también, el tema de arrendamiento y copropiedad. ¿No? Ahora sí que pues todos van juntos, ¿no? Por eso es el tema de la copropiedad. Es correcto. Bien, mira, hay otra pregunta, Carlos, de Diego Olvera. Sí, buen día, maestros, muy buen día. Dice, ayer escuché en el programa de radio... Es él. Dice que en el artículo 33, para el notario, cuando el pago de un bien inmueble fue en efectivo y pagado anterior a la firma del contrato, el notario queda exento de identificar la forma de pago. No, lo que yo dije, a lo mejor no se me entendió ahí, es que él tiene la posibilidad de señalar que el pago se realizó previamente y no al momento de la escrituración. Claro. Eso lo dice, si no me equivoco, el párrafo segundo del artículo 33. No, que es que quede exento. Es que le da la posibilidad de justificar por qué no está relacionando pagos en términos de ese artículo, pero al día de hoy ya es al arbitrio del notario si ocupa, digamos, ese beneficio o no. Pero no es una exención. Él tiene que requerir y tendrá que agregar dentro del protocolo, dentro de las declaraciones, que el inmueble fue pagado y la manifestación de momento y fechas y formas de pago. Eso, pero eso ya es parte del arbitrio del notario. Eso lo usábamos, y lo dije también claramente ayer, lo usábamos cuando empezó la norma, decías, bueno, es que muchos inmuebles se pagaron en efectivo antes, y lo usaban, pues se puso para ayudarle al notario a justificar y poder escriturar, si no, no iban a poder escriturar. No. Como ha venido una carga a la menos de, bueno, ya van 10 años de ley, ya no hay ese justificante, ya es al arbitrio del notario. En Ciudad de México, el Colegio de Notarios ha decidido que eso ya... salvo que venga de ventas judiciales. ¿Me explico? O sea, que haya sido un procedimiento, un juicio pro forma en la cual se obliga, porque el juez ya prevalidó el origen, pero no dije que hay una exención. Señalé que puede usar un beneficio para la justificación y queda al arbitrio de él. No, y aún ahorita lo sabemos, las estadísticas lo dicen, ¿no? ¿Cuántos inmuebles hay irregulares, por ejemplo, en la pura Ciudad de México y hablamos de toda la República? De repente tienes un inmueble que se compró hace 15 años. Uh-huh. Y pues se compró y ya no hubo para los impuestos, o ahí se quedó, y hoy lo vienes a regularizar. A lo mejor es tú mismo, sí, y lo vienes a regularizar. Dice, oye, pero yo ya lo pagué desde antes. Y cuando lo pagaste antes, pues no usaste el sistema financiero, no guardaste ni siquiera la copia de los cheques, todo eso. Correcto. Dices, oye, y si usaste efectivo, ¿qué hace el notario, no? Entonces son disposiciones que vienen a... Sí, que le reitero, ya por lo menos en Ciudad de México, claro, los notarios ya no lo están aceptando así, quizá en alguna entidad pudieran hacerlo, ¿no? Porque digo, es con ese justificante. Muy bien, él continuó comentando, y según entiendo, en ese mismo supuesto, una base del artículo 17, fracción quinta de que regula la prestación habitual de ventas de casa habitación. Uh-huh. Muy bien.
Pues muchas gracias y seguimos aquí atentos en el resto del programa a, sus, a las preguntas que tengan. Y un tema, lo que comentamos hace un rato, el alcance que tiene ahora el concepto de lo que es operación, o sea, el lavado de dinero, ¿no? Uh-huh. Creo que ese concepto se ha ajustado, se ha modificado, se está regulando, ¿no? O se intuye claramente de lo que establece la ley, pero ampliado a operaciones que no necesariamente porque haga yo actos ilícitos o mi recurso venga de actos ilícitos, pues se puede tipificar por la forma en que lo estoy haciendo e incluso a veces por no declararlos, ¿no? Es correcto. Normalmente nosotros señalamos que el lavado de dinero es la introducción de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Uh-huh. Esa es la definición más típica. Para mí la Unión Europea en 2019 la supera con la jurisprudencia que emiten ellos. No recuerdo el número de jurisprudencia en la Unión Europea. Y dicen, es la serie de procesos, ¿no?, a través de los cuales un sujeto que obtiene recursos de carácter ilícito los pretende introducir principalmente al sistema financiero, pero en todo momento al sector económico. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerden que tenemos tres ecosistemas, el financiero, el fintech y el insurtech, que es para temas de seguros. Ya tenemos tres ecosistemas, reconocimos, de carácter financiero. Es ese margen de introducción, en los cuales el recurso siempre deberá proceder de ilicitud para poderlo llevar a un margen de aparente de ilicitud a licitud. Es decir, que siempre tiene que nacer ilícito para poder aparentar a través de estas series de procesos y etapas de GAFI que tanto se han señalado y que para certificaciones son tan pregunta obligatoria, pero que en la vida práctica son inexistentes o simplemente hay muchas más etapas. Pero siempre es eso. Es decir, la evolución real es que reconoce o que empieza a reconocer que ya hay diversas fuentes o diversas formas de lavar y que el sistema financiero no es la única forma a través de la cual se lleva a cabo este acto de lavado de dinero. Sí va a referir y va a empezar a analizar cuando habla de las actividades económicas que pueden ser preponderantemente realizadas, que volvemos al punto, es el tema de las actividades vulnerables que cada día son más. Ya empieza a hablar de actividades y figuras. Actividades vulnerables, a razón de GAFI, pues las de la recomendación 22, a razón de sujetos, el beneficiario controlador. El tema del beneficiario controlador o beneficiario final es un tema que recuerden que en 2 años tendremos que tener un registro nacional de beneficiarios finales y ahí a ver cómo les va a gustar a los empresarios tener que estar registrados, ¿no? Claro, sí, es algo que... Y fíjate que no muchos lo están tomando en cuenta, ¿eh? O sea, como que hace rato que comentabas, el empresario de antaño y el actual, ¿no? Pero como que el actual está haciendo según su conveniencia, un combinado, ¿no? Cuando le conviene, pues es que toda la vida lo hemos hecho así y no hemos tenido problemas. Y se siguen continuando, haciendo muchas operaciones de esa forma que sí están generando conflicto, pero pues no le dan importancia porque pues nunca ha pasado nada, ¿no? Pues lo más seguro es que no pase nada. Y se siguen haciendo algunas cuestiones a la vieja usanza que ya te ponen en un punto de riesgo que lo hiciste ahorita y tienes un tiempo hacia adelante. O sea, no nada más de que ya lo hice y pues mira, no pasó nada. Nadie me dijo nada, ¿no? Ni el banco me dijo nada, ni nadie me dijo nada. Y creen que por eso, pues bueno, la costumbre, ¿sí?, va a superar a lo que la ley actualmente está diciendo, ¿no? Hay algo que es muy claro, el riesgo se mide. Riesgo que no es medido, claro, Técnicamente tienes un factor más alto. El riesgo se mide. Probabilidad, que bueno, que es una probabilidad baja, pero el riesgo no solamente es cuando sucede, sino el impacto, la magnitud del acontecimiento cuando sucede. Entonces, sí, coincido en que no se está haciendo caso a esa parte y la conceptualización de riesgo que tenemos en México es muy vaga, sumamente baja a nivel empresarial. Reitero, el riesgo se mide, el riesgo no puedes tú no decirlo. Dicen que no hay nada imprevisto para el que nada ha previsto. Entonces, mientras no hay un margen de previsión, no lo claro, vas a poder, ¿no?, tener. Pues ya... Pues así que el que no conoce a Dios en cualquier lugar se hinca, ¿no? Es correcto. Digo, dicho de otra forma más coloquial, pues aquí el tema es, pongamos atención, son temas que cada vez van teniendo más visión por parte de las autoridades. La autoridad se sigue preparando, se sigue perfeccionando en todo esto. Son cuestiones presupuestales y de muchos casos que no llegan a tocar a todo el universo, no Carlos, pero el que, como alguna vez decía un gran maestro, ¿no?, decía, es que las autoridades son como un elefantote. Y todos los gobernados somos ratoncitos, ¿no? O sea, el elefante no puede pisar a todos los ratones, eso es totalmente imposible, claro, ¿no? Pero cuando pisa uno, ¿cómo lo deja, no? Entonces, tomemos ese punto preventivo y
¿Algún comentario final? Pues a mí me gustaría, cerrar con, para los jóvenes, señores, este es un área de negocio, un área de crecimiento, ¿no? Aquí en la UNAM, que a veces andamos buscando los jóvenes que quieren. Este es un área nueva, es un área, como lo dije, que el área contable es quien lo ha hecho, no es propia de ni abogados, no es propia de contadores, es propia, claro, de una especialización. Las bases contables y legales siempre les van a ayudar y, bueno, pues es una forma también de que los profesionistas crezcan. Esto, las áreas de riesgo, las áreas preventivas, creo que son las áreas que vienen dentro de la materia. La base contable es muy buena, de hecho, es una, yo creo que es la principal base para atender a todos estos áreas, control interno, estos temas. Y este es el oficial de cumplimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento. Es mucha preparación, como en todas las materias, pero sobre todo, creo que más que ver es un cambio social. Necesitamos un cambio social y estas leyes muertas o semi-muertas, la realidad, muertas en el hecho de que el empresario no lo lleva, claro, porque revisiones hay, verificaciones hay. Claro. Es un tema cultural y creo que es la mejor forma de poder llevar a cabo negocios más, más viables. Y aún creo que en la actualidad, hasta para pecar, hay que saber ya, ahora sí, como ya no se hace tan forma tan descarada en ciertos momentos, ¿no? Hay que saber cómo, y los márgenes de prevención son temas que tienen que empezar a conocer. Muy bien, pues amigos, ¿qué les puedo decir? Me sumo a esa recomendación que hace el maestro Carlos. Es un área específica al que le interese. Hay un buen nicho de desempeño profesional con excelentes con un excelente futuro, ¿no? Claro. Que va creciendo. Muchas empresas no lo han considerado o no le han dado la importancia que tiene que ver. Y aquí en México, y me refiero a empresas tanto nacionales e incluso transnacionales que están colocadas en México, no le han dado esa importancia. Hay un buen nicho de desarrollo profesional y en general, pues, informémonos mejor del tema de esta ley, incluso al vender un auto, al vender una casa, qué está pasando, informémonos adecuadamente, no nada más a veces lo que el notario nos dice, y a veces son las opiniones, pues no son tan certeras, ¿no? De lo que llega el notario y él reporta y él dice, pues bueno, él sí se lava las manos, ¿no? No nada más, claro, se lava el dinero, se lava las manos y el problema queda en el gobernado, ¿no, Carlos? Es correcto. Pues, y es una especialización. Hay que dejarlo, es como auditor, como fiscalista, como es, claro, una especialización al final de cuentas también. Así es. Y hay que tener una visión particular, porque hay que tener una visión, no es la visión del contador, no es la visión del abogado tampoco, es una visión particular que se genera al ir estudiando todo esto. Pues, amigo, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por tu apoyo a este programa. No soy la persona indicada, pero en nombre de la Facultad de Control y Administración de Cuayet, te agradezco mucho el apoyo que nos has dado en este programa. Cuando gusten, es un honor para mí estar aquí siempre en la UNAM. Muchísimas gracias. Y también, amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias. A todos mis compañeros, a todo el equipo de producción que hace posible este programa, muchas gracias. Soy Miguel Ángel Martínez Uc. Me despido de ustedes. Espero que estén bien. Cuídense, cuiden a sus familias. Y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Hasta pronto.